Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen Ortega Murillo ha dado un paso más hacia la consolidación de su estado represivo al eliminar el artículo 36 de la Constitución de Nicaragua, que prohibía la tortura. Esta medida, aprobada por una Asamblea Nacional totalmente subordinada al oficialismo, expone la absoluta indiferencia del gobierno hacia los derechos humanos. Al justificar esta aberrante decisión como la voluntad del pueblo, el presidente del Poder Legislativo blanquea una acción que legaliza la barbarie. La eliminación de esta prohibición no solo amenaza a los presos políticos, sino que envía un mensaje claro de que la tortura física, psicológica y sexual es ahora una herramienta legítima del aparato estatal para silenciar cualquier oposición. Defensores de derechos humanos han calificado este acto como un descaro sin precedentes, recordando que organismos internacionales como la ONU ya habían documentado torturas sistemáticas en Nicaragua. Con esta reforma, el régimen no solo oficializa estas prácticas, sino que también entierra cualquier compromiso con las normativas internacionales contra tratos crueles e inhumanos. La familia Ortega Murillo, con su sed de poder absoluto, demuestra que no tiene límites en su afán de perpetuar el miedo. La Asamblea Nacional, controlada por el partido oficialista, suprimió el artículo 36 de la Constitución de Nicaragua, el cual prohibía cualquier tipo de tortura a los ciudadanos. De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, estas y otras reformas a la Carta Magna representan la voluntad de los nicaragüenses. Este órgano legislativo no es más que un instrumento del pueblo para legislar para el pueblo. La decisión del oficialismo de eliminar la prohibición de la tortura preocupa a defensores de derechos humanos, quienes refieren que diferentes dependencias de Naciones Unidas han documentado la tortura como una práctica estatal. La tortura física y sexual a las personas que están detenidas, que la oficina del Alto Comisionado lo ha documentado ante el Consejo de Derechos Humanos. Tras la eliminación de la prohibición de la tortura, abogados creen que el Estado de Nicaragua podría oficializar los tratos crueles y abandonar sus compromisos internacionales en contra de la tortura. El régimen de la familia Ortega Murillo solo queda al descubierto una vez más como lo son, un régimen de terror. Mientras activistas por derechos humanos mantienen una campaña en internet en contra de los tratos crueles a los más de 70 presos políticos. La dictadura Ortega Murillo vuelve a imponer su puño de hierro, ahora sobre las finanzas de los nicaragüenses, al obligar la cordobización de todos los pagos con tarjetas dentro del país. Esta draconiana medida, disfrazada de fomento a la economía nacional, pone en jaque a miles de familias que dependen de remesas en dólares, un salvavidas frente al colapso económico provocado por el mismo régimen. Al limitar las transacciones a una moneda débil y desprestigiada como el Córdoba, el Banco Central de Nicaragua se convierte en un brazo más de la represión económica, cerrando aún más las opciones de los ciudadanos para proteger sus ingresos de la voracidad del sistema autoritario. Mientras los medios oficialistas venden esta disposición como un acto patriótico, la realidad es que el régimen busca desesperadamente controlar hasta el último centavo que circula en Nicaragua. La imposición forzosa de esta medida afectará especialmente a comerciantes y consumidores, quienes ahora deberán lidiar con sistemas bancarios obsoletos y una moneda que carece de estabilidad. Analistas denuncian que esta política no solo socava la confianza en la economía nacional, sino que además podría empujar a más personas hacia el mercado negro. El Banco Central de Nicaragua emitió una circular que establece que a partir del 1 de enero de 2025, todos los pagos realizados en el país mediante tarjetas de crédito
débito y otro tipo de tarjetas deberán ser liquidados en Córdoba, la moneda nacional. Esta medida afecta tanto a las tarjetas físicas como electrónicas y aplica a todas las instituciones financieras y procesadores de pagos que operan en Nicaragua. El objetivo de esta disposición es fortalecer el uso de la moneda nacional en las transacciones internas del país. La circulación especifica que las transacciones realizadas dentro de Nicaragua deberán ser liquidadas en córdobas, independientemente de que estén referidas en dólares o en otra moneda extranjera. Esta medida busca reducir la dependencia del dólar estadounidense en las operaciones comerciales dentro del país, impulsando una mayor estabilidad económica y monetaria en el uso del córdoba. Sin embargo, las transacciones realizadas fuera del territorio nicaragüense o en comercios en línea no domiciliados en Nicaragua podrán seguir siendo cargadas en la moneda extranjera correspondiente. Además, se estableció que los precios de bienes y servicios ofrecidos dentro del país deberán ser indicados en Córdoba, utilizando su símbolo. El régimen Ortega Murillo ha desatado una nueva tormenta diplomática en Centroamérica, amenazando con la extinción del SICA ante el rechazo masivo a su terna de candidatos para la Secretaría General. En un gesto de arrogancia autoritaria, el gobierno de Nicaragua acusa a Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá de servilismo e injerencismo, mientras ignora que la verdadera razón de este rechazo es la falta de consenso y credibilidad de sus propuestas. Al imponer figuras estrechamente vinculadas a su régimen, Ortega y Murillo buscan manipular un organismo regional en beneficio de su proyecto autoritario, sacrificando la estabilidad y funcionalidad del SICA en el proceso. Este ataque frontal contra los países vecinos no es más que una táctica desesperada para encubrir su aislamiento político. Las amenazas de desintegración del SICA no son sino un reflejo de la incapacidad del régimen de jugar bajo las reglas del diálogo y la cooperación regional. Ortega y Murillo pretenden presentarse como víctimas de agentes foráneos, pero lo único que consiguen es reforzar su imagen de régimen beligerante y tóxico. El régimen de Nicaragua ha enviado una nota de protesta a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana por oponerse a la elección del ex canciller nicaragüense Denis Moncada como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. La nota titulada "Ofensiva injerencia sin cabida" expresó el rechazo de Nicaragua a la actitud de estos países, acusándolos de desconocer la soberanía y la independencia de Nicaragua y de servir a intereses externos. En el comunicado se considera esta oposición como una forma de injerencismo que pone en riesgo la funcionalidad del SICA. El régimen señala que tienen derecho a ocupar el espacio en la Secretaría General del SICA y señala que la negatividad de estos países pone en peligro la existencia misma del organismo. El régimen de Ortega hace un llamado a la reflexión y a la unidad, rechazando lo que considera actitudes de imposición y división. La situación surgió después de que Nicaragua propusiera a Denis Moncada como candidato para la Secretaría General del SICA, tras la renuncia de Werner Vargas en noviembre de 2023. La propuesta fue rechazada por algunos países del SICA, lo que impidió un consenso en una reunión convocada para este propósito. Nicaragua, que ostenta la presidencia temporal del SICA, ha amenazado con tomar algunas medidas contra los países opositores si no se llega a un acuerdo sobre la elección de nuevo secretario general. El régimen Ortega Murillo muestra nuevamente su caos interno y falta de rumbo al confirmar la renuncia de Carolina Dávila, la segunda salida de una ministra asesora de salud en menos de 2 meses. Este desfile de destituciones y cambios en el Ministerio de Salud evidencia no solo el descontento y las pugnas internas dentro del Frente Sandinista, sino también la profunda crisis en la gestión sanitaria de un régimen incapaz de garantizar estabilidad. Dávila, conocida por su obediencia al partido más que por su desempeño técnico, fue removida tras años de permanecer como una figura decorativa,
mientras la verdadera toma de decisiones recaía en las sombras de la dictadura. Estas renuncias solo son otro capítulo de las maniobras de Rosario Murillo para consolidar el control absoluto sobre el sistema de salud, uno de los sectores más golpeados por la corrupción y la negligencia estatal. Lejos de ser un movimiento estratégico, estas salidas confirman la decadencia de un aparato estatal que utiliza a sus funcionarios como piezas desechables. La dictadura de Daniel Ortega oficializó en el diario La Gaceta la presunta renuncia de Carolina Dávila como ministra asesora del Ministerio de Salud. Se trata de la segunda renuncia de una ministra asesora de esa entidad en menos de 2 meses. En octubre de 2024 renunció la ministra asesora Marta Reyes. El régimen no expuso los supuestos motivos. Ninguna fuente consultada ha sido capaz de apostar la razón de la dimisión de ambas ministras asesoras. Carolina Dávila obtuvo el cargo de ministra asesora en abril de 2020, después de ser destituida como ministra titular de salud en medio de la pandemia de COVID-19. La doctora Carolina Dávila es especialista en salud pública y también esposa del viceministro de esa área en el Ministerio de Salud, Enrique Beteta. También se distinguía por ser una funcionaria leal al Frente Sandinista. Su nombramiento como ministra en julio de 2019, sustituyendo a Sonia Castro, fue prácticamente circunstancial, pues un trabajador del MINSA aseguró a Confidencial que el candidato era el viceministro Beteta, pero se encontraba convaleciente de un problema cardíaco. 8 meses después de asumir la cartera, fue destituida y nombrada como ministra asesora. Como ministra de Salud, la doctora Dávila tuvo un lapsus entre su papel como técnico y su papel como operador político y recibió una ola de críticas inclusive dentro del Frente Sandinista, aseguró un funcionario del MINSA. Reyes, Dávila y Sonia Castro fueron nombradas asesoras de salud, aunque en la práctica ejercían como titulares del MINSA. Inclusive, Rosario Murillo celebró como un logro de su régimen el nombramiento de las tres ministras. Tras la salida de Reyes y Dávila, Sonia Castro es la única ministra asesora que quedaría oficialmente a cargo del Ministerio de Salud. Castro está sancionada por la comunidad internacional por ser cómplice en crímenes de lesa humanidad. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.